Cuenta una leyenda que una mexicana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que aquí en su memoria, para no estar sola, como me iba a querer. Luna quiere ser madre y no podrás querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah,
ante la invitación de Canal Huerta, de felicitación a las madres, evidentemente yo desde aquí, desde Zaragoza, quiero felicitar a mi madre. Yo creo que a todas las madres de esta edad les gusta Manolo Escobar y sé que le va a gustar la canción que le quiero tocar con la dulzaina. Vamos a ver cómo me sale. Independientemente de cómo me salga, mi felicitación, madre. Un abrazo y un beso. Te quiero. Bueno, he hecho esta versión corta porque me supongo que seréis muchos los que queréis felicitar a vuestras madres y hay que dar tiempo a todos. Un abrazo, feliz Día de la Madre a todas las madres y en especial a mi madre. Muy buenas felicidades. Bueno, esta canción, que es una composición de unos dulzaineros que pusieron la dulzaina en su sitio, digamos, en Castilla y León, precisamente de un grupo de dulzaineros que se llaman Los Talaos, tienen una canción dedicada a mi madre, es decir, a su madre, evidentemente. Voy a intentar tocarla, me ha salido ahora, y voy a intentar tocarla para todas las madres de Huerta. Bueno, pues para todas las madres de Huerta, esta canción dedicada a la madre de Los Talaos. ¡Feliz!
madre. Buenas. Aunque tú siempre dices que el Día de la Madre es el día 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, bueno, pues ahora también lo celebramos el primer domingo de mayo. Y por eso te quiero felicitar, desearte que te pueda felicitar durante muchísimos años, que te quiero mucho y un beso. Y mi perrito, una anécdota de aquella época, el matadero de Huerta del Rey. Este cuadro ha estado en la mesa de Burgos. Una copia de Van Gogh. Otra copia de Van Gogh. La siesta de Van Gogh. Mi amigo ha sacado las botas y eso. Amigo Bastarreche. Una copia de Van Gogh. Otra copia de Van Gogh, La Batalla. Una copia de Van Gogh. La habitación de Van Gogh. Este cuadro estuvo en la mesa de Burgos. Los girasoles, Van Gogh, un atardecer, una copia de Van Gogh. El Ayuntamiento de Huerta del Rey. La casa del tío Salinas, con el carro, los machos, los botijos y las lavanderas. Estos cuadros tuvieron la mesa de Burgos, los dos.